Bienvenidas, bienvenidos. Estamos de nuevo en Notas de Veracruz y volvemos a ser recibidos en esta casa Museo Agustín Lara, donde llevamos para ustedes Notas de Veracruz. Y cuando decimos Notas de Veracruz, no queremos decir solo las que pueden producir, producen, difunden los autores e intérpretes que son originarios de esta tierra, también quienes han adoptado esta tierra como suya, como es el caso de Luca Révola, pianista, maestro que hoy nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, es un gusto estar aquí, gracias. Vamos a hacer un recorrido por diferentes épocas, por diferentes países, por diferentes momentos incluso de la historia de la música, y eso suena interesante. Es un gusto, si les parece interesante un poco el programa de este recital novedoso en el formato multimedial o audiovisual, si le queremos definir de alguna forma, un poco la característica principal, la propuesta, es ocupar los recursos multimedia junto con la música, la interpretación de obras del repertorio clásico al piano en vivo. Es llevar un poquito más allá aquella opción que ha sido muy útil para la divulgación de la cultura musical, que era el concierto didáctico. Definitivamente. Entonces, los grandes ejemplos de conciertos didácticos de las décadas pasadas siempre me han interesado, fascinado un poco el concepto, siempre he tratado de manejarlo en una manera inicial, hablando, como interactuando mucho con el público. Creo que son años que trato de hacerlo en todas las ocasiones que pueda. Creo que es una buena manera para romper un poco el hielo, sí, así le queremos decir, con un repertorio el de la música clásica que seguido se presta cierta solemnidad, una solemnidad que no siempre es buena, creo, para la transmisión del mensaje musical auténtico. Al contrario, me gusta esperar que si el público ve que el pianista no está metidísimo en su piano, en su partitura, con el miedo de las notas, tocando de una manera fría, si al contrario, si el pianista interactúa, platica, puede ser más cómodo, más fácil dejarse llevar por lo que es la música. Para que dejemos de seguir creyendo que los autores y los intérpretes de cierta música son personas que están un poquito lejos de nosotros, ¿no? Para nada. Y de ahí yo creo que si nos fijamos en los que verdaderamente son los maestros, es decir, los grandes compositores del pasado, eran todo menos que fríos. Si nos paramos tantito a analizar, a conocer la vida de los grandes, de Beethoven, de Mozart, de Liszt, Chopin, eran personas que vivieron la vida de forma intensa, seguido dramática. Entonces, ¿para qué tanta frialdad? Eso es. Si la música tiene su calidez ya de por sí, siempre, y siempre. Si se le agregan estas posibilidades de multimedia y recursos novedosos, pues mejor. Ese es un poco reto que tratamos de implementar para este. Muy bien, pues vamos a comenzar con esta danza del Fuego Nuevo. La danza ritual del fuego, de Manuel de Falla, de hecho es la pieza que abre el recital. Y desde la primera pieza entonces va un poco, acompaña el recurso video, acompaña la pieza. Si me permiten, me gustaría así compartirles un poco los cuatro tipos de aplicación que traté de dar a videos, imágenes y audio que no sea el piano. Entonces, una primera aplicación técnica, si así queremos decirle, es decir, el detalle de las manos en vivo en el teclado. Es algo que ya somos acostumbrados en varios géneros de música, bueno, en el rock ni hablar, desde mucho tiempo las presentaciones en vivo e incluso el videoclip de una pieza rock se apoya mucho en lo que es la ejecución en vivo. Pero también en la música clásica se ha ocupado mucho en las últimas décadas. Si compramos, por ejemplo, un concierto para un solista con orquesta, muy seguido tenemos el CD y un DVD también, un video de alta calidad que nos permite apreciar los momentos de la interpretación de cada uno, de las varias secciones de la orquesta, las expresiones muy intensas del director, del solista, y es algo que generalmente el público general disfruta mucho, pero también los que son músicos, porque es una forma de enterarse mejor de cómo se puede hacer en forma u otra. Entonces, primero, en esta forma, técnico, pasando el detalle de las manos, que no se ha ocupado mucho en vivo. La verdad, yo no me explico por qué, porque creo que está muy al alcance como modo.
Segundo, un poco lo podríamos llamar histórico, contextual, es decir, acompañar las piezas con elementos históricos que tienen que ver con el compositor, sí, con la época, entonces manuscritos, fotos, retratos, nos permiten un poco calarnos dentro de la época del micromundo donde nació la inspiración. En este caso, finales del siglo XIX y vive la primera mitad del siglo XX prácticamente. Sí. Manuel de Falla. En lo que es la danza ritual del fuego de Falla, la aplicación fue un poco diferente, la podríamos llamar interdisciplinar, interartística, es un poco tratar de buscar un diálogo entre diferentes disciplinas. Esta pieza se presta sumamente porque, por cómo nace, pero a lo largo del recital, en algunas piezas vemos que la música trata de dialogar con la danza, como en este caso, videos de danza, o con el cine, o con la pintura, ¿no? Entonces buscando un poco un diálogo de inspiraciones, de contenidos artísticos que no sean solo de la música, y por supuesto que sean compatibles, que tengan que ver con la obra. Y un último, un poco más arriesgado, si queremos, pero si uno se dedica a esto, es parte del juego, hay que intentarlo. Entonces una propuesta un poco más personal. En algunas piezas, entonces, videos que yo elaboré que no tienen que ver con el título de la pieza, tienen que ver más bien con la impresión mía, ¿no? Sobre tanto pieza. Así que en otros idiomas se habla de ejecutar un instrumento con el mismo verbo que se habla de jugar. Bien, es cierto, pues, es cierto. Vamos a jugar un poco entonces con esta música y aprender también con el maestro Luca Révola, música de Manuel de Falla, la danza ritual del fuego. Thank you.
Todas las regiones de Veracruz tienen atractivos especiales, naturales, de carácter turístico incluso, pero hay sitios como la ciudad misma, el puerto, que fue puerta, digamos, para el encuentro de culturas en el siglo XVI y para fusiones que se han producido después, es un caso especial. Vamos a recorrerlo, como se suele hacer cuando está uno por estos lares, para conocer un poco más de la historia de Veracruz, que se proyecta hacia todo el país. El malecón de Veracruz, como normalmente se conoce al malecón Comodoro Manuel Azueta, en honor al héroe defensor de la invasión norteamericana del año 1914, es uno de los lugares más típicos de este heroico puerto. No se puede visitar Veracruz sin pasear por su malecón, disfrutar de la vista del imponente castillo de San Juan de Ulúa, tomar un paseo en lancha que nos lleve a conocer la bahía, disfrutar de un riquísimo café veracruzano en cualquiera de los cafés que se encuentran cruzando la calle, aventar unas monedas al mar y ver cómo improvisados clavadistas se tiran por ellas haciendo de este atractivo turístico un modo de vida, caminar por los puestos de artesanías donde podemos encontrar los más variados objetos alusivos al puerto de Veracruz, disfrutar de una deliciosa nieve preparada con frutas naturales de la región y que son también una tradición en este puerto, recorrer el malecón y visitar el monumento a los héroes que defendieron el puerto de Veracruz durante la invasión norteamericana, admirar el faro Venustiano Carranza, hoy sede de la tercera zona naval y que en 1914 fuera sede de los poderes nacionales cuando el puerto de Veracruz fue capital de la República del gobierno de Venustiano Carranza. El malecón de Veracruz es un lugar lleno de historia y visita obligada de la cuatro veces heroica ciudad y puerto de Veracruz. Notas de Veracruz está de plácemes porque podemos ser testigos del trabajo que realiza entre nosotros alguien que viene de un país que es netamente musical. Usted viene de Italia. Así cuéntenos. Es, así es. Nací, crecí en Italia, llegué aquí en México en diciembre de 2005, entonces son unos 11 años que vivo aquí. Algunas circunstancias de la vida uno no las decide, creo. Uh-huh. Desde niño siempre me encantó viajar y conocer el mundo, sin embargo yo no pensaba que habría terminado viviendo en otra parte del mundo, además una parte del mundo lejos, ¿no?, de mi tierra. Pero así se dieron las cosas y la verdad creo que el destino eligió mucho mejor que yo, porque estoy verdaderamente contento de esto. Hay quienes nos dicen latinos también a los mexicanos. De hecho, sí. Pero, pues, digamos, por la hermandad lingüística o filolingüística con el latín de los humanos. Latín. Pero ustedes tienen una cercanía muy especial con esa herencia. Se supone que quizás es un poco más directa que con los otros idiomas latinos como el francés, el español y el portugués, por cuestiones geográficas. Ahí mismo nos quedamos. El italiano incluso puede que sea un poco más parecido a lo que era, sí, lo que era latín. La tradición musical italiana, desde luego, es reconocible, pero ¿en su familia hubo músicos antes? No hubo nadie que me dio un ejemplo muy concreto con la música, nadie insistió con la música, ¿no? Cosa que de repente veo que sucede con algunos jóvenes y niños que a lo mejor quieren clase, ¿no? Pero a veces los que quieren clase más son los papás. Afortunadamente eso no me sucedió. El papá de mi mamá era muy interesado al arte, le gustaba mucho pintar, le gustaba mucho la guitarra. Por cuestiones de la vida no se pudo dedicar mucho a los intereses artísticos, pero creo que de ahí se ha de haber transmitido el interés. Se contagia uno, ¿no? Se contagia. La misma genética tiene que ver. Pero debo entender que siendo Italia como lo es, cuna del Renacimiento y de muchos otros movimientos tan importantes como el operístico, que ha tenido una marca especial ahí, a los niños italianos se les induce mucho a la música. De forma muy contradictoria. De hecho, hay mucha polémica también sobre el tema, porque cómo se maneja la educación musical en las primarias, por ejemplo, es
bastante atrasado comparado con otros ejemplos en el mundo. Muchos en Italia dicen que no es efectivo, no genera mucho. De cómo se maneja, desafortunadamente parece que hay que quejarse y mejorarlo. Ah, bueno. Es una noticia que hay que atender, porque luego nos quejamos. La verdad es que nos quejamos de los sistemas educativos en los que se excluye la enseñanza artística y especialmente la enseñanza musical, a sabiendas de que educar con la música da muchísimas posibilidades a los discípulos. Claro. Sí, uh-huh. De hecho, hay muchas investigaciones que nos dicen cuánto sea importante la música en el desarrollo cerebral, lingüístico, comunicativo de un niño. Y sí, más triste todavía, porque Italia, lo que todavía tiene, de lo cual vive de renta, si queremos, se ha desarrollado precisamente con las grandes energía y creatividad artística del Renacimiento. Sí. Si todo lo más importante que tenemos lo debemos al arte y la descuidamos de esa forma, es triste, triste. Algo parecido podríamos decir nosotros mismos. Sucede en muchos países, desafortunadamente. Somos primos latinos también en esto. Sí, claro, nos estamos emparentados incluso en eso. A ver, vamos un poquito al repertorio que decíamos es variado y es de muchas procedencias, este Impromptu de Schubert. La segunda pieza, sí, es una pieza igual, brillante, viva, contrastada, un poco un embrión del romanticismo, ¿no? Con Schubert, que siempre trató de... siempre admiró mucho a Beethoven y en cierta forma siguió un poco su camino. Entonces, en esta pieza hay muchos contrastes que son, si no son románticos, prerrománticos por lo menos, siempre me ha gustado mucho, lo toco desde mucho, mucho tiempo. Es un impromptu con la clásica forma ABA y luego una coda, uh-huh, final. Las que es una estructura básica establecida en el periodo clásico. El periodo clásico y romántico. Y romántico clásico ya y romántico para desembocar en Beethoven, sí. Por ejemplo. Hablamos de juegos, ¿no? Entonces, el juego musical del compositor, entonces, un elemento, un otro elemento de contraste para regresar al primero y un final. Schubert dado a continuar las formas anteriores, pero también a hacer cosas más breves, así como precisamente para dejar una impronta en la conciencia quizás. Sí. Y de hecho, esa impronta a través de esa pieza muy, muy improvisada, uh-huh, también, porque todo ese ciclo de obras, ¿no? las cuatro de este Opus 90, si queremos, son un poco así, juegos, improvisaciones que de las muchas que suponemos que podían hacer estos grandes compositores, unas que les gustaban más las pasaban en papel, ¿no? Pues del Opus 90 de Franz Schubert, austriaco, ¿verdad? Austriaco, escuchamos este Impromptu con el maestro Luca Revola. Thank you.
Cuando los niños tienen afición por la música, suelen tentar, probar, buscar, y parece que fue su caso. Usted fue sobre distintos instrumentos y sí, finalmente se quedó con el piano. Sí, de hecho, el primer contacto con el piano fue por un regalo que nos hizo el abuelo materno. Era un organito eléctrico, chiquito, para niño, infantil. De esos años todavía que tenía un ventilador bastante ruidoso, ¿no? Sí. Sí, lo recuerdo muy bien. Y ahí me llamó mucho la atención, inicié a jugarle un poco en lo que se podía con los números y las letras que venían y probando a buscar con el oído. Y en los años siguientes, pero sí, tuve mucha curiosidad para probar. No los aprendí bien, ¿no? Uh-huh. Fui a clases de flauta transversa, pero de muchos otros instrumentos no. Como que me llamaba la atención descubrirlos, divertirme un poco. Entonces tuve un saxofón tenor, un barítono, una batería, acordeón, un poco la guitarra. Y sin embargo, al final sí, le seguí con el piano. Seguido me he preguntado por qué, y creo que no es una pregunta tan simple. De un lado el piano es más visual, es más orquestal, es más sistema comparado con otros, con sí, otros instrumentos. También hay técnica. Seguido he pensado que ese podría ser un factor. Siempre me ha gustado mucho la técnica. Mi papá era mecánico, yo lo ayudé seguido, y me gusta el ajedrez. Entonces es un instrumento muy, muy técnico, muy técnico, que permite abstracción. Quizá esto, al mismo tiempo, es un instrumento que... Quizá otros instrumentos tienen un carácter vocal, un carácter de melódico, sonido, melódico más definido. Y este tiene las dos posibilidades, es armónico y es melódico. Es armónico y es melódico, y además su timbre, si queremos, uno se puede imaginar prácticamente de todo con el timbre del piano. Quizá bueno, no con el timbre del violín. Sí, es que desde el nombre original está precisamente dando nota de su característica, era piano forte. Así es, un clavecín que podía tocar piano y forte, porque el clavecín no tenía dinámica. Ya sea tocando quedito o pisando bien fuerte, el volumen del sonido que se sacaba siempre era el mismo. La gran novedad del piano, el gran invento del paisano Cristofori, fue precisamente eso: inventar un clavecín que podía tocar quedito y fuerte, tocar piano. Piano, luego se quedó solo piano en el nombre del instrumento, pero piano es precisamente parte de este contraste entre quedito y fuerte. Y solo nos dijo a medias, ¿cómo fue que llegó por acá? A ver, cuéntenos. Fue por el amor, de la mejor forma que uno puede llegar. Con mi esposa nos conocimos en Italia. Ella estudió y trabajó allá casi 6 años al final. Estudió, trabajó, conoció también, porque creo que conoce más Italia que yo, ¿no? En algunos lugares, suele pasar, ¿eh? Suele pasar que uno en su tierra... Ahora puede ser que usted conozca más nuestras regiones que ella. Sí, ¿quién sabe qué diga? Sí. Y entonces sí, luego en 2005, la verdad, de una forma incluso un poco no tan meditada, no tan profundizada, decidimos, ¿por qué no probamos a ir a vivir a México? En 3 meses estábamos acá. Y entonces tenemos la gran dicha de tener una niña que acaba de cumplir 4 años. Entonces el amor y la familia fue lo que me trajo aquí. Muy bien, ya nos platicará sus andanzas por tierras mexicanas, porque vemos en su biografía que ha ido a muchos lugares. A propósito de lo que decía de la técnica, un autor que exige el dominio de la técnica es Federico Chopin. Sí, 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 definitivamente. Además exige una técnica muy, muy, muy suya, muy propia, muy, muy única. Posiblemente es parte, podríamos decir que el invento más grande de Chopin fue una forma diferente de tocar el piano, sí, porque expresa cosas que no se expresaban antes de esa forma y no se volvieron a expresar después. Y eso pasa también a través de una técnica suya, algunas digitaciones, algunas volatines, grupos de notas rápidos, así como que flotando, son muy únicas, muy, muy únicas de él. Entonces, puede haber otros compositores que en una forma más aparatosa requieren técnica, por ejemplo, Liszt o el mismo Beethoven en lo que requiere fuerza, por ejemplo. Beethoven, de repente, Chopin no requiere mucha fuerza, sobre todo porque no la tenía. Uh-huh. Él no tuvo que esa gran limitante en toda su vida, ¿no? Sí, era un poco enclenque, ¿verdad? Tenía problemas físicos de salud, sí, sí, importantes, que lo acompañaron desde muy temprano hasta su muerte. Y también por eso él no disponía de mucha fuerza física. En algunas obras, incluso si él no podía depositar esa fuerza en el teclado, pero la requiere, y en otras no, en otras como que terminó prefiriendo composiciones que podían expresar mejor lo que él podía.
como en este nocturno que vamos a escuchar de Federico Chopin con el maestro Luca Revola. El maestro Luca Revola nos ha ido llevando por diferentes rumbos, incluso de la técnica pianística, de las cualidades de este instrumento, pero hay ocasiones en que en este programa Notas de Veracruz y en otros oímos hablar de cantatas y de sonatas y no tenemos una idea clara de lo que es esto. Enseguida vamos a tomar una parte de una obra de Beethoven. ¿Qué es una sonata? ¿Qué es exactamente una sonata? Bien, la sonata tiene una,
un significado más técnico, lo vemos a continuación. Antes yo creo que podemos iniciar precisamente con eso, con lo que estabas mencionando. Sí. De un lado la cantata, que es cantada, y la toccata o suonata, que suena, que es tocada, ¿no? Entonces es una pieza instrumental, primero. Y luego, por cómo se ha desarrollado, llegando a la época del clasicismo de los románticos, antes de que fuera un poco transfigurada esta forma, ha nacido también la llamada forma sonata. La forma sonata es, si queremos, uno de los juegos de los compositores que ha sido de lo más fructífero, ¿no? Ha seguido inspirando, ha sido un reto sobre el cual se han cimentado muchos compositores. Y no habría que confundir la sonata y la forma sonata. Bueno, no quiero ahora incluso pasar mucho tiempo. La forma sonata es, para definirlo de una manera coloquial, un juego entre dos temas. Entonces, un tema es como un motivo musical, una melodía no tan larga, que tiene la característica de ser muy reconocible, muy fuerte. Se queda muy bien pegada en el oído y en la mente. Es un temita, un motivo, un tema. Entonces, con dos temas principales, ¿no? Los compositores iban jugando en la forma sonata, donde aparece la exposición del primer tema, hay un puente hasta el segundo, se expresa el segundo, luego van fases de desarrollo, se retoma a lo mejor el primer y el segundo tema en otros tonos para terminar con una codetta, una colita, ¿no? La parte final. Entonces, esa es un poco la forma sonata que seguido casi siempre se ha empleado, por ejemplo, en los primeros movimientos de sonatas y de conciertos y de sinfonías también. Sí. Entonces, de repente, la terminología puede confundir un poco, porque tenemos forma sonata que aparece en la sonata. Pero, regresando a lo que es la sonata, por ejemplo, esta sonata de Beethoven, igual, regresamos a lo coloquial, es una película, ¿no?, con tres o cuatro tiempos o movimientos, donde el compositor expresa una idea que en los tres movimientos pero tiene relación, no son piezas extemporáneas una con otra. Suelen tener contrastes, pero son parte de una inspiración que queremos pensar común. Y esta, que es una melodía muy conocida y muy disfrutada por el público, del Opus 27, número 2 de... Casi una fantasía de Beethoven. Ludwig van Beethoven. Claro de Luna. Thank you.
el maestro Luca Rébola en Notas de Veracruz y seguimos aprendiendo porque se trata también un poco de eso, sin que sea necesariamente una clase de teoría musical, ¿no? Porque precisamente uno de los propósitos que se advierten en esta manera de presentar es acercar, a llegar al gran público esta música que hemos dado en llamar genéricamente clásica, que no siempre lo es porque hay diferentes momentos, pero en su momento los autores de esta música también eran muy populares, ¿no? Sí, es muy buen punto, porque si lo eran, generalmente trabajaban un poco para, o directamente o en forma indirecta para la aristocracia, en un mundo un poco elitista, pero sus obras llegaban a ser muy populares, ¿no? Antes estábamos platicando de la ópera en Italia. Sí. Cuando salió el estreno, cuando se estrenó Rigoletto, la ópera de Giuseppe Verdi con La Donna Immobile, al día siguiente toda Milán iba... Cantaba La Donna Immobile. Iba cantando el por lo menos la melodía. O en el Risorgimento andaban así cantando Va Pensiero. Así es. ¿No? Entonces, de un lado tenemos esto, obras que... muy clásicas, muy profundas, pero muy populares en la época, uh-huh. y que de repente hoy parece que se deban de apreciar solo si uno las entiende, ¿no? Eso es algo que la verdad siempre me ha chocado y nunca lo he entendido, porque si tenemos un lenguaje inmediato que no necesita otras cosas para disfrutarlo, es la música. Uh-huh. Para manejar la música, sí, para aprender a tocar, a ejecutar, a escribirla, sí. Uno tiene que almacenar nociones, de acuerdo, pero para disfrutarla, no, ningún género de música necesita verdaderamente eso. Y es más, no siempre el público de los grandes teatros renombrados, de las grandes ciudades de tradición operística y sinfónica, no siempre son los verdaderos, ¿no? Yo recuerdo que incluso de más chavo tenía algo de prejuicio sobre el público que asistía a la Scala de Milán, de repente el estreno, la primera noche de la apertura de la temporada de la Scala de Milán, se veían un montón de señoras que iban a enseñar el vestido nuevo. Ah, claro, sobre sí. Todo, ¿no? Entonces se mezclan cosas de estatus. Y pasa en el Concert Gebouw, y pasa en el Metropolitan, y pasa en todas partes. Sí, creo que pueda, desafortunadamente puede suceder. Y como músico creo que es divertido tratar de... volver a dar la prioridad a lo prioritario, que es el mensaje musical. Y ese tipo de mensaje musical, incluso si a veces hablamos de obras que tienen unos cuantos siglos, pero a lo mejor no toda la producción musical de esa época, pero muchas obras compuestas en esos años, tienen un mensaje musical que sigue muy vigente. Uno lo ve con los niños. No hay público más auténtico, ¿no? que los niños. Y yo creo que los niños de cualquier clase social, de cualquier latitud, cualquier lado del planeta, disfrutan oír el himno de la alegría de Beethoven, por ejemplo, y otra, la polonesa en la bemol mayor heroica de Chopin. Son cosas que no se necesita saber nada. Pedro y el Lobo lo disfrutan mucho. Por supuesto. Entonces, de repente el problema es que muchas personas creen que para poder escuchar música clásica antes deberían de entender, de saber sobre eso. Entonces llegan a un recital así, un poco preocupados, ¿no? Porque será el momento correcto para aplaudir, no me van a regañar si aplaudo. Es un poco... es constreñir un poco la libertad, ¿no? A veces tiende a ser una experiencia masoquística la de asistir a un concierto, ¿no? Sí. ¿No? Y no, eso no tiene que ver con la música, es bonito tratar de romperlo. Entonces, incluso si las personas no necesitan nada, según yo, para apreciar una obra, uh-huh. pero de repente acompañar la obra con algunos otros complementos, los puede relajar precisamente para que todos juntos se disfruten de la música de una forma más tranquila. Y así de popular fue en México a finales del siglo XIX, principios del XX, el vals, por ejemplo, y Felipe Villanueva es un ejemplo de esto. Este vals poético, por ejemplo, con el maestro Luca Rébola en Notas de Veracruz.
el arte se puede a veces oír con la mirada, percibir sonidos con la vista y sentir en la piel los sonidos, en fin, eso le llaman los que saben sinestesia. Es la posibilidad de combinar lo que sentimos con una parte de nuestro cuerpo que pareciera destinado a otro. Dicen que a propósito de la obra de Manuel M. Ponce, que cuando era muy joven o muy niño, llegó a componer incluso para referirse al sarampión que padeció. Es una leyenda urbana. Pero ahora que usted ha asociado el trabajo de Manuel M. Ponce con las imágenes de su pueblo, volvemos a ese juego de combinar los sentimientos. Sí, lo visual creo que ayudó mucho, ¿no? Hubo compositores que capacidad, esa facultad sinestética la tenía muy, muy, muy marcada. Uh-huh. Compositores como Scriabin, que él componía pensando en colores, ¿no? No todos eran así, algunos la tenían muy, muy, muy definida. Lo curioso es que seguido coincidían uh-huh. en asociar, por ejemplo, cierto color con cierto tono, cierta sí. nota, ¿no? Sí, Ponce o el mismo Moncayo, de hecho, por muchos críticos han sido definidos pintores musicales, pintores, ¿no? Claro. Por el gusto que le tenían a los paisajes, a la naturaleza y por cierta manera vívida y visual de crear sus piezas. Y entonces, de un lado esto y del otro creo es el a nivel más bajo definitivamente, pero a nivel que uno experimenta ahí tocando. Tratar de manejar y de transmitir esas emociones juntas, ¿no? Porque al final, sobre todo los pianistas, seguido tenemos que estudiar y ese es el camino correcto para dominar un instrumento, definitivamente. Con la técnica, con los matices, con la expresión, desde con el pedal. Con la coloratura, se ha dicho. La coloratura, sí. ¿Tiene que ver con color? Sí, sí, el color, los timbres. Pero el reto principal, al final, queda siempre lo de tratar de expresar algo y que eso sea auténtico, ¿no? Muy bien. Y en un caso como este, quizá el reto es mayor, porque uno está... La componente en primera persona es un poco más fuerte. Pero también Ponce abrevó en fuentes que tenían que ver mucho con estas combinaciones artísticas. Sí, sí, Ponce, y creo que incluso en sus diferentes etapas, ¿no? Sí. Porque más que otros compositores fue así, muy, muy poliédrico, ¿no? Muy bien, pues no lo vamos a combinar porque eso es una invitación de otro tipo, pero le vamos a hacer la invitación para que en otra ocasión nos acompañe en Notas de Veracruz. Hemos aprendido de diferentes épocas, de diferentes autores y le agradecemos su presencia en Notas de Veracruz. Es un gusto, ¿no? Se lo agradezco de todo corazón la oportunidad, ¿no? Un gusto platicar, intercambiar noticias, opiniones y puntos de vista, ¿no? Hasta pronto. Gracias. Gracias por la música, gracias por la ilustración que se hace y por la enseñanza. Gracias a todos ustedes también. Los esperamos en la próxima emisión de Notas de Veracruz y nos despedimos con esta balada en sol menor del Opus 23 de Federico Chopin.